vale porque traigo el chorro. Yo tapando aquí mi dedo. Ay, 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 ay. ¿Dónde dejé el teléfono? Ah, ya te iba a mandar un mensaje de ya llegué. Ya estoy aquí con el teléfono en la mano. Aquí, aquí, aquí. Ya te iba a mandar un mensaje. Hola, hermosa, ¿cómo estamos, mis corazones? ¿Cuántos somos? Somos 6. Ahorita sube la fluencia. Espérenme. Me quiere dar gripa. Me quiere dar gripa, no puede ser. Este filtro, no sé si te has dado cuenta que me hace el hocico floreado. Pero no sé si el labio florea. Yo así no tengo este labio, lo tengo más delgado. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me hiciste prietita y me hiciste con el color oscuro del ojo? Hola, hola, mis hermosas, ¿cómo están? Se ve bonito, ¿ah? ¿Eh? Ay, pero que así quedara en la vida real. Por ejemplo, la nariz, si me lo operara, que me quedara así y que me quedara el labio así. Oh. Ya me embarré. Oli, oli. Mis corazones, ¿cómo estamos el día de hoy? El día de hoy les voy a enseñar que me compré en la tienda. Porque me quiere dar gripa. Un green tea. El lychee. Este es el lychee. Ay, gracias, mis niñas hermosas. Ya me he puesto a hacer ejercicio. Pero no dejo el mendigo refresco. Dice, asalamu alaikum, hola hermana, Zaina, buenas noches, aquí en Tepic, Nayarit, México. Ay, walikum asalam, hermosa, ¿cómo están? Saludos hasta Tepic, Nayarit. Vamos a ponerlo. Una cucharita de azúcar, pero un poquito. Lo vamos a mover. Lo bueno que aquí en Pakistán es que venden por piezas. Venden por piezas el té. Bueno, ahí en la tienda donde yo voy me venden por piezas. Y también el del mosquito, ¿cuál? El radiolito también lo venden por piezas. Bueno, déjenles, les platico rápidamente. Para todas las que vieron las noticias y vieron lo de la bomba, digo, lo de la explosión. Y si no se enteraron es que hubo una explosión el día de ayer aquí en Karachi, cerca del aeropuerto. Según fuentes cercanas nos han comentado, ah no, esperen, estilo noticias. Y en otras noticias, el día de ayer en la ciudad de Karachi sonó una explosión muy fuerte cerca del aeropuerto. En un horario como entre las 7:30, que yo me acuerde. Sí, más o menos, fue, creo que 7:30, 8:30 más o menos. Lamentablemente hubo muchos heridos. Fue una explosión cerca de una gasera que reventó y pues lamentablemente pues sí fue bastante dramática. Muchas personas que estaban en esa área, gracias a Dios no llegó a la gasera como tal, porque si no esto se hubiera convertido en algo horrible, pero pues que lamentablemente sí cobró vidas. Entonces, yo sé que vieron las noticias, ¿no? Y van a decir, ay, ¿qué pasó? Que la bomba. No, no fue bomba. Simplemente fue una gasera que se... un tanque que explotó. Pero no os preocupéis. Y de hecho, ayer estaba platicando con mi marido con referente a lo de la guerra.
y explota. Le porque se escuchó el ¡dum! Dije, ah, caray. ¿Cómo por qué? No, o sea, bajita la mano uno sí se espanta. Por eso a todas mis niñas siempre les recomiendo, cuando van a venir a vivir aquí a Pakistán, a vivir, siempre mantener toda nuestra información en relaciones exteriores de que hay mexicanos viviendo acá, para que nos cuenten y nos consideren. Más vale. Yo ya me había inscrito, pero lo voy a volver a verificar. No vaya a ser, ¿verdad? Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿a qué sabe el té de Green y Leche? Sabe el limón, como si fuera un té de limón, sabe rico. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muchísimas gracias. Alaikum asalam, perdón. Dios mío. El día de hoy voy a estar un poquito tiempo porque tengo cosas que hacer. Hoy voy a salir. Mi Hailey, tengo que ir allá para informarte si sí o si no. Y tengo que tomar 2 transportes públicos. Me aviento más o menos para ir hasta allá, me aviento 1 hora. Y es que hay muchas, pero hay algunas que me ponen peros. Entonces tengo que acudir hasta a la donde ya me conocen para que no haya problema. Buenas noches, mis hermosas, ¿cómo están? Déjenme hago mi sándwich de... Ay. Ay, muchísimas gracias. Qué lindas. Qué lindos. Espérenme, déjenme embarrarme. También les voy a enseñar el día de hoy la mantequilla. Hay diferentes marcas, pero esta es la más que se le parece a la mexicana, a la mantequilla mexicana. Se llama Nupur. Creo que aparece al revés por lo del espejo de la cámara, pero se llama Nupur. No, sabe a leche, sabe bien buena. Ya no veo. Bien, mis corazones, aquí todo bien, todo tranquilo. Desde acá, desde Pakistán. Para el mundo. Pues quién sabe de dónde sea, ¿eh? No, sí, de Pakistán. Procesadora y empacado. Fuji Foods Limited. Está en Lahore, Pakistán. Nupur. ¿Sí es Nupur? Sí, Nupur. Mantequilla Nupur. Hawái, Bombay. Y ya, hoy no tenemos para demasiado. Lo compré porque me acuerdo que vino el compañero de mi marido, vino. No, sí me costó, sí me dolió, o sea, para mí... Economía, ay, sí, se me hizo carita. Aquí viene el precio. Espérenme. Me costó 150 rupis. 150 rupis. Si quieren, cámbialo a la moneda mexicana. Me salió en 150 rupis. Y es que vino, me dijo mi marido, es que va a venir mi compañero del trabajo. Yo no tenía nada para darle. Pero lo bueno es que me avisó y dije, voy a comprar rápido la mantequilla. No había de la económica, así que tuve que comprar esa. Porque la otra es un cuadrito más chiquito y está en 100 rupees y esta está en 150. ¿Qué moneda? La rupia pakistaní. Esa merengas es la que es, este... Térenme. Hawái, Bombay, son los paraísos. Rupia, y en dólares americanos, híjole mi corazón. Porfis, tendrías que cambiarlo de la rupia pakistaní al dólar. Y ya más o menos te das una idea de cuánto, qué valor tiene. Porque ahora sí no tengo este. No tengo. Espérenme que yo termino toda embarrada.
que le falta azúcar. A mí sí me gusta dulce. No mucho, pero sí me gusta que sepa dulcecito. Ay, sí, quedé de mandarle un mensaje a una de mis niñas. Porque me pidió information. Es que luego tengo tantas cosas en la cabeza que se me van. Se me, la vez pasada estaba platicando con una de mis niñas. Y, con referente a que ella va a venir a Pakistán. Y me estaba pidiendo sugerencias. Y le digo, me manda el audio, lo escucho. Y ya no le respondí. Y le digo, dame chance de lo que me organizo. Organizo mi mente. ¿Qué haces tan lejos? ¿Eres de México? Sí, sí, soy de México. Pues nada, por acá viniendo a enseñar videos desde Pakistán. No más. Hawái, Bombay, son dos paraísos. ¿Qué estoy comiendo? Un sándwich. Bueno, de hecho le puse mantequilla. Pero ya como para embarrarlo así y sacarle el juguito a la mantequilla, ya lo reparto en dos. Gracias. Y después lo doblo y ya me lo como. No te preguntaron nada. No me. Ah, no. Ah, qué bueno. Sí, porque luego sí preguntan. Ajá. Me acuerdo que una vez me preguntaron, ¿qué es de usted? Y le digo, mi prima. Así dije, mi prima. Ah, ok. Porque cuando dices, cuando te preguntan y dices, no, es que es una amiga. Ah, ¿me podrías dar su identificación, por favor? Y te piden información de la persona y es así como que. No, es complicado. Pati, ¿pero tú estás bien en Pakistán? Pues sí. Y mi prima, mi hermana, mi tía, sí. Y ustedes dirán, ¿por qué traigo esos pelos? Por si me escriben decir lo mismo. Primas. Abren en 2 horas. Bueno, en una. Son las 9:52. A las 11. 11:30. Me voy. Dice Lidia, mi hija está conociendo un árabe y no me gusta eso, yo quiero que lo deje. Bueno, mi corazón, tendrás tus razones por las que no quieras que sea. Entre más le digas que no, más lo va a hacer. Recuerda, psicología inversa. Nada más ponte abusada. Pero pues no pasa nada. ¿De dónde es? O sea, ¿es de otro país o vive en tu país? Es que él quiere que se ponga la vestimenta de ellos. Él quiere que se vuelva musulmana. ¿Qué vale más, la rubia pakistaní o el peso mexicano? El peso mexicano. El peso mexicano. De entre las dos, el peso mexicano. Siempre va a ser un poco más. No es así que digas, ¡ay, qué bruto! ¿Cuántos millones? No. Pero sí es un poco más. Vive en Estados Unidos. ¿Y tú en dónde vives, hermosa? Perdón por preguntar, pero para saber bien. Si los dos viven en Estados Unidos, ¿por qué le pide que utilice la ropa? Si están afuera de un país, Dice, sácame de una duda. Dicen que los de Pakistán no pueden enviar así de fácil dinero a países latinos. Eso es correcto. Tienen restricciones. Desde lo que pasó en el incidente de las Torres Gemelas, le echaron la culpa a Pakistán. Y Pakistán ni siquiera tuvo que ver. Nada. Nada tuvo que ver ahí. Nada. Lamentablemente por otras personas, pues se manejó el nombre del país, por eso tiene más restricciones.
Y entonces Pakistán tanto no puede salir como no puede mandar dinero. Se puede, sí, pero son ciertas personas las que pueden hacerlo. No sé por qué, eso sí no sé por qué. Fíjense que estaba viendo unos unos mensajes que me dejaron en el YouTube y hoy los voy a responder antes de que se me acabe el tiempo. Por eso no me conecté en el otro para poder leerlos. Espérenme. Pero no me gustaría que se convirtiera también, yo vivo aquí. Ah, ok. No, pero pues ahora sí que ya es su decisión, si ella se enamora y se decide cambiar. Mi corazón, ahora sí que, ¿qué te digo? A mi hija le gusta el baile y el despapalle. Fíjate que la amiguita que yo conozco, cuando era joven, era bien bailadora, pero bien bailadora. Pero bailadora. Y ya no. Ya no. Ya no. Alice, hola tía, buenas noches. ¿Cómo estás, hermosa? Pero tú sí puedes enviar a países latinos. La verdad es que yo nunca he enviado. Y recuerden que los regalitos que me llegan aquí en el TikTok me llegan a mi cuenta del PayPal y me llegan a mi cuenta de correo. Una vez que ya veo que ya son 1,000, 1,500 entre YouTube y TikTok, se los mando a mi mamá. O sea, en sí, para mí, para poder yo sacar o disponer de ese dinero, necesito mandárselo a alguien para que esa persona lo reciba y me lo reenvíe a mí para poderlo utilizar. Porque si no, no puedo utilizar el dinero. No. O sea, y en automático ya mi cuenta sabe que cuando cae dinero, lo manda automáticamente al banco de mi mamá. Que mamá tiene banco Coppel. O sea, ni siquiera tenemos banco internacional, ¿no? Jenny, buenos días, hermosa. Por eso no lo puedo utilizar. No, y está bien, porque finalmente, pues es dinerito que trato de juntar para mandárselo a mi mamá. Dice, Pati, es que te escribo para que me ayudes a averiguar lo de por eso. Sí, hermosa, claro, mándame mensaje. Camila, hola hermosa, ¿cómo estás? Déjenme, acabo mi panecito. Mi corazón. Yo gano lo que ustedes me mandan de regalitos. Por ejemplo, en un periodo de un mes, a veces llego a sacar 400 pesos mexicanos. No siempre. Pero lo voy juntando. Mariam, hola, buenos días. Assalamu alaikum. Walaikum asalam. ¿Cómo estás, hermosa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Hola, hola, yo estoy cenando. ¿Qué estás cenando? Dice, a ver si se duerme Hassan y puedo yo también un poco dormir. Me imaginé que fue por el bebé. ¿Tú sabes bailar y te gusta? Sí me gusta, pero ya mis años ya me truenan todas las refacciones. No es lo mismo tener 20 a tener 65. Nunca da que muevo. ¡Oh! ¡Me retruena! Ya no. Se me cayó mi colita. Y me dirán, ¿qué pelos traes? Sí, porque traigo aceite. Ahorita me voy a dar un baño, me voy a arreglar. Está despierto desde las 6 de la mañana. No, no puede ser. Es domingo para ti. ¿Es domingo para ti o es lunes para ti? Pati, escríbemelo por privado, ¿va?
Isabel, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás, Diana? Hola, hermosa. No tienes 65. Lunes, ah, ok. Luego estoy perdida en los días. ¿No tengo 65? No, claro que no. Tengo más, tengo 75. Dice el filtro. Mar 10, córtalas, no me vuelvas a hablar. Estoy cenando bistec en salsa verde con molcajete con aguacate. Bien sabes que aquí el bistec está bien caro, que aquí no existe el tomate y que no existe el aguacate. Córtalas, córtalas. Ay, qué bueno, Isabel hermosa. No, no, no tengo esa edad, tengo pues 30 y tantos. ¿Por qué? ¿Por qué cenó fuerte? ¡No! ¡Porque cenas rico! ¡Fíjate! Yo todavía me acuerdo cuando fue lo del Corbani, que me regalaron una pieza de carne. ¡Ay, no! La ve, la corté como si fuera bistec, tantito la plané, y que la pongo en el sartén, le pongo salecita y pimienta. ¡No, no, 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 no! Está cañón, está cañón. ¿Qué opinas de Rosita Fresita, la que se divorció? ¡Ah, no! ¡No te preocupes, Mar! ¡Estoy jugando, corazón! ¡Estoy jugando! ¡No te preocupes! ¿Qué opino? Pues la verdad es que no me sé la historia. No la sigo. No le creo. Si no le creo al inverde de mi marido, menos le voy a creer a ella. Pero pues, ahí no existe el aguacate ni tomate. Ay, perdóname, alguien le mandé la invitación. Perdón. Ahí no existe el aguacate ni tomate. Te voy a llevar unas semillas de tomate cuando vaya. Sí. Para plantarlas y echarles agüita. Y decir, por favor, Diosito, que crezca mi planta. ¿Cuál y cómo es el platillo más típico de Pakistán? Es el biryani. Es el tradicional, porque hay muchísimos y sabe muy rico. Es verdad que si te dicen divorcio 3 veces ya estás divorciada, eso es correcto. Eso es correcto. De hecho, les quería platicar el chisme, ¿verdad? No es un chismecillo. No sé si está actual, porque la verdad ya no le puse atención. Pero, hasta en las mejores familias pasa. Fíjense. En los Emiratos, ¿no? Una de las hijas de uno de los jeques más importantes de ahí, ¿no? Estaba casada con otro, ¿no? Señor igual de élite de dinero y empresario. Ella está gordita, ¿no? Pero ella, toda una dama, ella, toda una reina, dijo. Ajá, que le mandó un mensaje de texto en el, creo que en el Instagram o en el, sí, creo que sí fue en el Instagram que lo publicó. Y que le dijo, me divorcio de ti, me divorcio de ti, me divorcio de ti. Porque ha tenido varias amantes. Y así de, o sea, ella que es una hija de un jeque que tiene millones de billones. O sea, que ella le pasen estas cosas de que su cucaracho ande con otras cucarachas. Que no me pase a mí o que no nos pase a nosotros que somos mortales. Está cañón. Pero en el Instagram, ajá, pero no, sí se puede. O sea, nada más ella lo dijo, pero sí se puede por el poder que ella tiene, ¿no? O sea, el divorcio es de palabra, firmar algún... Los dos. O sea, en el Islam, el que decide del divorcio es el hombre. O sea, el hombre es el que decide. Pero si la mujer te lo dice 3 veces, porque eso sí me la sabía. Si lo dices 3 veces, el hombre sabe que de antemano ella quiere el divorcio. Supuestamente. Day, saludos, hermosos, saludos. Muchísimas gracias, mi corazón. Dice, Diana, ¿es verdad que a los hombres de esos países les gustan gorditas? Llenitas. Yo ahorita ya me excedí un poquito, por eso me puse a hacer ejercicio. Pero sí les gustan así. Le fue infiel su esposo a la princesa. Fíjense, sí. Ajá, el hombre es el que da el divorcio. Las mujeres solo podemos pedirlo. Exacto, esas fueron las palabras correctas. Exactamente, no darlo, ajá, no. Dice, para casarse también 3 veces acepto, ya que estás casada. No, eso no. No, pero sí, en el divorcio, el hombre es el único que te termina. Ok, divorcio.
Si él dice no, no se divorcian. Y las mujeres solo lo piden. Nada más me divorcio y me mándale, ajá, sí. Esto sí ya me lo había platicado mi marido. Ya se me acabó mi té. Hay temporadas que ni siquiera quiero ver el té de leche. Y hay temporadas en las que no sé por qué se me antoja tanto. Ay. Dice, ¿es verdad que cuando se pide el divorcio la familia pierde honor? Ay, no, mi corazón, ahí no te vendría manejando esa información. Si ahorita esta María me puede decir, porque está mal visto que haya divorcios. Eso sí está mal visto. Eso sí está mal visto. El divorcio está así como que, híjole, qué mala onda, te divorciaste. Quería tener una segunda esposa del ex de la princesa. Pues yo me imagino, pero no, nada más tenía mantecillas ahí, unas queridillas nomás. Tres veces talak, 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 pero alhamdulillah, alham, sí, ¿no? Perdón, alham. Sí. La toalla de mi marido, con la que se seca la frente. Aquí la dejó. Sí, entonces, fíjense, o sea, a mí mi punto es el hecho de que, o sea, si hasta una princesa le hicieron eso, ¿qué nos toca a nosotras con esos cucarachones? Islámicamente, no, le contesta Nadia. Fíjate que, ay, no, espérenme, déjenme ver la hora, porque acuérdense que hoy me voy temprano porque tengo que ir allá. Tengo un cometido con esta Hailey. Y todavía me voy a bañar, me voy a arreglar. ¡Ay! Ya me acordé que iba a hacer. A leer los comentarios que me dejaron. Espérenme. Y nada más para recordarles, el doctor Zakir Naik está aquí en Karachi. Está dando pláticas, estén en vivos. Hailey vive en Pakistán. No, ella vive en other country. No, ella vive en other country. Es que no sé si lo pueda decir, ¿verdad? Por eso además digo, ella vive en otro country. A ver, ahí va, la primera. Yo quiero un pakistaní. Ah, sí, ya lo puso. Ella vive en USA. Dice, primera preguntita, de Fernanda Barreto, 93-97. Dice, Pakistán Zindabad, ¿quién es? Ah, es un hombre, X. Hola, espero te encuentres muy bien, yo quisiera preguntarte algo. Espero me puedas dar tu opinión, por favor. Dice, ¿qué pasa si un musulmán pakistaní se va a casar con su prima, pero si a la mera hora se arrepiente? ¿Por qué razón supongamos que está arreglado este matrimonio? ¿Qué pasa? ¿Lo podrían asesinar a él, sabiendo cómo son en Pakistán? Agradecería si me respondes. Muchas gracias, tía Zeina. Mira, cuando un matrimonio ya está arreglado entre primos, no puede haber que a la mera hora se arrepienten porque al muchacho se le preguntó que se va a casar con su prima y él tuvo que haber aceptado. Sin embargo, si el muchacho tiene una noviecilla, que es lo que ahorita he visto que hay muchísimo, las mentadas noviecillas, y él se quiere casar con la noviecilla, lo único que puede hacer es irse. Sin el, ahora sí que sin la bendición de la familia, irse con la muchacha. Que es algo
muy fuerte, porque recuerden que son familias muégano. Si el tío lo comenta, si el molana lo comenta, si esto está bien, si esto está mal, o sea, si la familia decide, se hace, porque el muchacho está empezando el matrimonio. ¿Quiénes le van a enseñar? La familia, que son los tíos, los papás, ¿no? Entonces, no creo que sea que se quiera arrepentir a la mera hora, porque previamente, con muchísimos meses de antelación, hubo la coordinación de la ropa, del salón, de la ropa para él, de la ropa para ella. Recuerden, el hombre compra todo el outfit de la novia compra todo el outfit del novio. Entonces, la verdad, pues, no lo asesinan, pero igual y sí termina más obligado a casarse. Aunque a la chica, pues, ya lo humilló, se podría decir, ¿no? Pero pos, ¿verdad? Después... Dice una amiguita: soy peruana casada con un iraní y la verdad decidimos no tener hijos. Yo en lo personal me informé y vi que nosotras teníamos las de perder por las leyes que los amparan y no quiero tener problemas. Quizás les parecerá muy fría mi opinión, pero es lo mejor. Dice: hace días en un TikTok un árabe dijo que buscaba dos esposas, dos mujeres. ¿Te casaste en Pakistán? Sí, mi corazón. Lili, ¿ahí en Pakistán las mujeres dan algo de dote al hombre? Así como tipo trastes. No, mi corazón. Dunia, Pakistán está lleno de muchas tradiciones, dependiendo del lugar, provincia. Es muy, muy conservador. Hay lugares muy conservadores. Tipi, tipi. Todo depende. Pati, bueno, se respeta su cultura, pero conmigo solo una esposa, porque si no, yo también tengo varios esposos. Pero lamentablemente, como la cultura y la ideología es de esa manera, pues nos queda el hecho de respetar, aunque sea difícil para nosotras, ¿verdad? ¿Te pidieron con tu mamá? Sí. Alice, tía, buenas noches, mañana trabajo, seguimos en contacto. Claro que sí, hermosa, cuídate mucho, que descanses. Ahora, ¿de qué falleció la esposa de tu marido? Dice Carmen Velázquez. ¿Y cuánto tiempo estuvieron casados? Mi esposo estuvo casado 19 años con su esposa y murió de un problema del corazón. Carmen, dice, ¿tú Zeynep, rezas o vas a la mezquita? Rezo. Dice Leticia Torres: Zainab, yo me pregunto, con todo respeto, ¿cómo das tanta explicación sobre los pakistaníes y sus ideas si no hablas el idioma? Ya que sé que internet está toda la información, pero tú hablas como que entiendes ahí a las familias. Mi hermosa Leticia, es que es muy fácil y muy sencillo. Hay que ser observador para poder entender sin necesidad de ver, o sea, sin necesidad de que te lo digan. Una persona no te va a venir a decir cómo es. Es que yo soy así. No, tú te vas dando cuenta por cómo es la persona, por cómo actúa, ¿no? Por cómo voltea, cómo mira, cómo come, cómo camina, cómo se expresa, cómo es con las demás personas, qué es lo que hace, cómo actúa con su esposa, cómo actúa con las demás personas del trabajo, de relaciones, de amistades. Entonces, creo que no es necesario así que como que yo le entienda el idioma o preguntar para poder entender, ¿no? Pero, siempre es bueno ser observador. Eso sí. Al lugar a donde yo voy, siempre me fijo. Y como normalmente nunca hablo, siempre estoy.
Ah, mira, ella trae su vestidito así, se lo está acomodando así. Qué raro, ¿por qué será? O sea, me voy dando cuenta por eso. Te dieron dote, sí, corazón. Los hijos aceptan siempre los matrimonios arreglados más en provincia. Los hijos aceptan. No todos, pero la mayoría sí. ¿Cómo conociste a tu esposo? Lo conocí en una aplicación para aprender inglés. Pero casarse sin amor no es bonito, eso es triste. El amor llega después. Para ellos sí. Tía, te mando un mensaje por interno, un abrazo muy grande. Ten una elección de bendiciones. Muchísimas gracias, Dorilu, hermosa. Dice, los hijos siempre son obedientes a sus padres y abuelos. No se puede discutir con ellos. No todos, ¿ok? No todos. Porque hay hijos que son muy malvados y hay unos hijos que sí respetan a los papás, al papá y a la mamá. Y hay otros que de plano no, ¿eh? ¿Cómo fue tu pedida de mano? Pues mi mamá no habla inglés y no le entendió. Yo lo traduje, o sea, yo empecé a traducir todo lo que decía él en mi poquito inglés de aquel momento. Y ya, se dieron las cosas. Y mi mamá igual, así con su cara de. Es como que no confío. ¿De dónde me dijiste que era? De Pakistán. Uy, menos. Allá hay bombas, allá hay matan, allá hay guerra. Hola, Adi, ¿cómo estás? Hola, Sony. Sale a monigazo. Muchas gracias, Gaby, qué linda. ¿Cuál fue tu dote? Fue dinero. Él te dio dinero para tu viaje a Pakistán. No, recordemos que el dinero me lo regalaron. Me regalaron mi viaje. ¿Pero fue a México tu esposo? No. Bien, aquí un ratito, porque sé que es domingo por la noche y mañana tienen que trabajar. ¿Se puede enviar dinero a Pakistán? Claro, hermosa. Siempre y cuando sea por Telégrafos Telecom o por Western Union, si estás en Estados Unidos o en otros países de Western Union Internacional. Adi guapa, así es guapa. Adi piñón, así es guapa. Oh. Él te dio dinero a México por tu pueblo. No, mi corazón. Alguien más me lo regaló. Es mejor nos manden ellos. Pues la verdad, sí, ¿eh? Y más aún, los padres no pueden obligar a los hijos a casarse con quien no quieren. Anteriormente sí, hoy en la actualidad ya no. Por ejemplo, mi cuñado, mis dos cuñados los obligaron a casarse con las mujeres que escogió su mamá, o sea, de mi suegra, que no conocí. Obligó a que se casaran con dos mujeres que son hermanas que no querían. El hermano mayor de mi marido, él estaba en una relación con otra muchacha y el otro hermano de mi marido estaba empezando a salir con otra muchacha. Ah, te dije, fíjense, fíjense. Nada más paso el chisme, ¿no? Hablo del Islam. Ah, okay. Dice, el sumisión es Allah, pero el lugar de la mujer se rige nuestra religión. Ah. Gaby, tía, ¿sabes algo de Mejistani? La verdad no. Solamente sé que ya tuvo a su bebé. Nada más sé que tuvo a su bebé. Es mejor que nos manden dinero, dice Sonny, claro. Qué triste, qué chismosa, la verdad, sí, perdón. Perdón, perdón. Pero sí, nada más eso. ¿Se casaron enamorados de otras mujeres? ¿Quién es? Pensé que su esposo le había regalado el viaje. El que me lo regaló fue mi primer marido. Él sí me regaló el viaje. Mi primer marido, no este. Tus cuñados. Ah, espérenme. ¿Se casaron enamorados de otras mujeres? Sí. Dice. Ay, una torre.
ella cómo se rige un matrimonio, o sea, cómo legalmente casarse con un pakistaní. Normal. O sea, no pasa nada, nada más te tienes que acostumbrar a las... acoplar a las costumbres y tradiciones de aquí. Y ya. Todos los que andan en las redes sociales son mentirosos. Pues lamentablemente algunos y corazón. Geoma, cuéntanos qué ha pasado con tu esposo y la muchacha. No sé, anda muy silencioso todo este asunto. Pero la bloquea y la desbloquea. La bloquea y la desbloquea. O sea, no he visto mensajes, no he visto nada. Y si sí hay, la verdad no tengo pruebas. Sigo sin pruebas. Pero aquí en la casa, uy. Que si compramos algo, no. Tú y yo vamos a comérnoslo. Juntos. Vamos a ver una película juntos. Vamos a comer juntos. Bueno. Bueno. Si llega a sonar el teléfono, pone el altavoz. Es mi compañero, mira. Ya, empiezo a escuchar. Yo, o sea, yo no le pregunto quién es, quién no. Pero sí revisó el teléfono, ¿no? Pero sí, no he visto que... Hasta ahorita yo no he visto nada. Es cierto que si te engañas, te apedrean, pues todo depende, ¿no? Porque es cuestión de honor la situación. Ya ven que la vez pasada comentaba que... desmembraron a una muchacha porque la encontraron teniendo relaciones... extramaritales con alguien más. O sea, llevas dos maridos. ¿Qué pasó con el anterior? Sí, llevo dos maridos. ¿Y tus cuñados aman a sus esposas? Ay, no, ya están grandes. No, ya tienen hasta nietos. O sea, ya. No, me he dado cuenta que con el paso del tiempo, o sea, se acoplaron, tuvieron hijos, pero la comunicación es así. Ellos están por acá o por el teléfono, leyendo el periódico, leyendo algo, y ellas en otra cosa, nunca hablan. Nunca, más que para cosas básicas. Y la contestación, eso es lo que yo he visto. Nada más. ¿Y tu primer esposo también es pakistaní? No es pakistaní. Mi primer esposo ya murió. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Ya murió mi marido, mi primer marido. Ay, muchachas, de veras. Eso les pasa por no poner atención en los en vivos. Esa estrategia para no despertar más sospechas. Ajá, sí. Yo lo sé. Pero como las latinas sabemos qué está pasando, nos hacemos mensas. No, y me abraza. Y ya me anda besuqueando. Y yo, ya ven, salió en el video. Ahí está la prueba, salió en el video. Yo nada más observo. Miro. Y me caigo. Porque sin pruebas no puedo hablar. Se tienen respeto, pero no amor. Así me dijo mi suegra. Ándale, así. Ajá, se tienen respeto por los años que ya llevan, por los hijos que ya llevan. Pero no hay amor. No. Se nota. Por ejemplo, en la familia, hay una familia de unas amistades de mi marido que hemos ido a visitar, ¿no? No regularmente, pero sí vamos. Cuando ella se sienta, o cuando él está sentado, ella se sienta al lado de él. Y hay veces que ella le pone la mano en la pierna de él, así. Esta es la rodilla del señor y ella pone la mano así. Es un matrimonio por amor. Es un matrimonio por amor. Porque otro hombre se pararía y le diría, ¡ah, qué estás haciendo! En el caso de mis cuñados, ella se sienta en otra parte y él se sienta en otra parte. Nunca se sientan juntos. Con mi otro cuñado igual, ella se sienta en otro lado. Y ella se sienta al lado de él, pero siempre el cuerpo girando para otra parte. Dice, qué feo, yo que soy tan juguetona. Bueno, cuando me siento bien no soy seca. La verdad, sí, yo también. Y sí se dio cuenta mi marido cuando me dijo, es que yo he notado que pusiste una barrera. Noté que pusiste un muro.
Ay, no traigo maquillaje. Dice, noté que pusiste un, como que un muro. No, yo le dije, no. Sí. Sí lo pusiste. La desconfianza es la desconfianza. Perdón. Amiga, córtale los los mejejejes. Dice, Charm, tía, sí, quiero ir a divertirme con un pakistaní. O sea, solo ir a probarlo, tú me entiendes, ¿se podrá? Pues, no te sabría decir, mi corazón, pero pues inténtalo, ¿verdad? Pero que yo sepa, no está permitido, no está bien visto. Y si es un buen musulmán, no creo que se deje. Pues sí, fíjate que sí es triste, ¿no? Porque nosotras como extranjeras, como europea, tú como europea, yo como americana, latinoamericana, perdón, tenemos la sangre caliente, somos cacarandosas, somos chistosas, nos gusta bromear, vemos la vida con más positivismo, ¿no? Que ellas, que las mujeres de aquí. Entonces, el hecho desde que yo ponga ya una barrera es así como de mis reservas contigo, para no lastimar mi corazón y no lastimarme más a mí misma, ¿no? Me gustaría probar antes del casamiento. Ay, mi corazón, pues, ¿qué te digo? Fíjate que una chica también piensa igual que tú. Pues mira, o sea, sí se puede, pero es cosa de que el muchacho también acceda. Pero yo no prefiero. Yo, mi opinión personal es, hagan las cosas bien. De todas maneras, te vas a casar. Y de todas maneras, le vas a enseñar. Porque que tú digas, qué bruto, como en las películas de Estados Unidos que te agarran apasionadamente y te van a hacer. No. Les tienes que enseñar. Porque están medios mensos. Recuerden la máquina, la lavadora. Recuerden la lavadora. Es lo mismo. Pero es mejor probar la mercadería a ver si está buena. Pero recuerden que esta mercadería es totalmente diferente. Y aquí es el que se la lleva a la prueba. No el que lo pruebo y lo checo. Acá de estos lados, no es como allá. Acuérdense. Acá no damos pruebitas de amor. De este lado no se dan pruebas de amor. Se dan las pruebas de amor. Por eso el hombre valora tanto a la mujer cuando es virgen. Y la mayoría de las mujeres son vírgenes. Por eso. Y solo puedes casarte con hombres mucho mayores. Ay, no, claro que no. Vi que alguien me dijo que me están saliendo unas canas bonitas aquí en este ramillete. Y dice, no te lo vayas a pintar. No, no me lo va a pintar. Justo por eso digo, porque la intimidad es muy importante, pero para eso existe la communication, mi corazón. En la communication, ¡fuf! Si hay confianza, le puedes decir que sí, que no. Que arriba, que abajo, que a un lado, que al otro, que volteado, que el avioncito, que el santigre de Santa Julia. O sea. Y una pregunta, ¿los pakistaníes viven cerca o lejos? Ay, esa pregunta no te la entiendo. ¿Cómo que si viven cerca o lejos? ¿Y usted de dónde es? ¿De qué país eres? Soy de México. Pero no me dejo. Te adoro lo máximo. Es que hay que usar la imagination. La imagination es importante, diría Bob Esponja. Imaginación. ¿Y qué pasa? Lo vas a agarrar, ¿verdad? Lo vas a agarrar. Normalmente yo he visto que calza normal. Son asiáticos. Mucho gusto, yo de Centroamérica. Mucho gusto, Xiomara. Por el nombre me di cuenta. Te cambiaste el nombre a N. Quintero. Antes eras Enedina. Yo lo sé. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Thank you. ¿De qué tú? ¿Gracias de qué? O sea, ¿calzan grande o calzan chico? Ah, ya, sí. ¿Qué edad tiene tu esposo? Mi esposo tiene 50. Tiene 50.
dice Geoma, quiero uno talla 42, pero con pensamiento talla 44. No, seas payasa. Te pasas. Sí, los pakistaníes son asiáticos, sí. Es que me quedé pensando. Qué barbaridad con ustedes, muchachas. La verdad, no se les va ni una. ¿Qué les he dicho? Dense a respetar, carajo. No a la primera anden preguntando esas cosas. Por eso mismo les digo, estamos fuertes con las preguntas. No, si tú buscas una talla de ese nivel, vete a África. Vete a África. Hasta talla 46 se encuentras por allá. 46, ¿eh? Y de una grosor prominente. 46 por allá, ¿eh? África, váyase por allá. Nada más le enseñas porque también están bien brutos. Los chinitos son los más chicos, sí, pobrecitos. Chinito, tenelo, chiquito, delgado, como espagueti. Yo no sé por qué las chicas ven a los idols. ¡Ay, no! ¡Ay! Y ya cuando ves la sorpresa, ¡ay, ay, ay! No, quiero uno con ojos chiquitos, con carita bella, pero no, le hago a los negritos, pero no le hago a los negritos. No, pues no. Dice, los pakistaníes creen que las mujeres latinas somos distribuidoras de celulares, todos quieren celular. Pónganse abusadas, el hombre que te pida celular está totalmente erróneo, ¿por qué? Porque aquí venden un buen de celulares, aquí un buen, o sea, hay un buen de celulares que traen de China. Y aquí hay de todo, o sea, que no te vayan a decir que no, ay no, mira, es que, ay no, se pasan. Yo me quedo con mis europeos, sí, Jaile. No me he pedido nunca nada. Bueno, eso es bueno, mi corazón, ¿eh? Estamos esparciendo la corrupción. ¿Cómo decía Chabelita? En el demonio del mediodía de la... ¿Cuspupiscencia? ¿Cuspupiscencia? Es que dicen, pero dicen que según el tamaño del pie, así lo demás. No, es mentira. Es mentira. Sí, es mentira. Se dice que los pakistaníes no son talla grande. Ajá, no son talla grande. Pero tampoco son talla chica. Bueno, todo depende de la estatura de la persona, ¿no? De todo eso. Pero lo del pie es mentira, sí, ¿no? Es mejor pequeño juguetón que grande y mandilón. Pero lo del pie es mentira. Ajá. Y es que sí, o sea, en verdad, o sea, aquí el chiste no es lo grande, ni lo gordo, ni lo delgado. Aquí lo importante es cómo sepa utilizar el armamento y el funcionamiento. Ni la estatura también, ajá, es mentira. Ajá. No importa el tamaño, sino la calidad, exactamente. Eso es lo que importa. ¿De qué te sirve 2 metros si no sabe cómo usarlo? Por eso, si no saben utilizarlo, toca enseñar. Esa, por eso les digo, no idealicen al hombre, porque una vez que ya te toca ver, o sea, te vas a dar cuenta que está bien perdido. Yo quiero uno que me haga sentir, no llorar. Por eso le tienes que decir a tu pareja, no, mi cielo, así no, así. ¿Qué les he dicho con mi marido? Lo de los botones, lo mismo, lo mismo. Que nomás no dan una. Y sí, ni la estatura ni el calzado definen la parte proporcional que le corresponde. O sí, le tienes que enseñar el caminito y el estacionamiento. Exactamente. ¿Qué pasó con los botones? ¿Cuáles botones? ¡Ay!
con los botones de la máquina, ajá, exactamente, ya me acordé, los de la lavadora, o sea, literal, tal cual, sí. Dice, pero es que literalmente como latinas tenemos que enseñarles ellos y sus menos de 2 minutos. Ay, qué barbaridad, qué bomba. Dice, ¿sabes que no sabía que por él chiquistriquis no se puede? Se harán cuando se escuche que dije, eso dije, aleluya. ¿Sabes que no sabía que por el chiquitriquis no se puede? Es haram. Cuando escuché eso dije, aleluya. Claro, pero hay algunos que sí lo hacen, ¿eh? Así que ponte abusada. Te dicen, es que tú eres mi esposa. Nada más vamos a probarlo. ¿Qué piensas de los hombres que te miran y ya terminan? Pues pobrecitos, no saben controlarlo. No me es eso de los botones, dice Jackie. Es como la, sí, yo soy la lavadora. Y yo le tuve que decir a mi marido, yo soy la lavadora. Si tú vienes y aprietas todos los botones, no funcionan. Se bloquea. Si vienes y le echas el agua, le echas el detergente, le presionas los botones para el ciclo que necesitas, la máquina va a funcionar. Pero si vienes y le pechulas todos los botones así, retorciéndolos, no va a funcionar. Y me va a doler, digo, y le va a doler a la máquina. Esa es la de los botones. Y se me ha dado cuenta que sí le hace, a mi Paquilov sí le hace falta mucha experiencia. Dice Shomar, a mí me encantan los árabes. Yo no sé si en la otra vida fui de esos de lugares, pero me encantan. Pobrecita uno, dice Kylie, claro, esto duele, por Dios. No, madre mía, mi chiquis jamás. Jimenita hermosa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi corazón? Por el chiquitriquis y bajar a buscar el paraíso, no, zafo. Nada, mi Jimenita, aquí hablando del chiquitriquis. Sí, que toque el botón suave para que no duela. Pues sí, pero estos cuando se emocionan le salen al animal interno y empiezan a así. Este es el botón. ¡Ey! ¡Espérate! ¡No es de silicón, carajo! ¡Duele, duele! Exacto. El paraíso no se puede comer, solo se puede entrar. Pues lo mismo opino. Mira qué cultural el día de hoy. Estas muchachas que empezaron a hablar de los tamaños. Que buscan que estos hombres tengan 2 metros y medio. Pues de dónde, no, no. África, váyanse a África. Buscan grande, grueso, váyanse a África. No son canicas, exactamente. No estás despepitando, no sé. No estás pelando un plátano. Por Dios. Ay. El tamaño no importa. Lo que importa es cómo trabajen. Pero si el muchacho no sabe trabajar, no sabe manejar, hay que enseñarle. A mí me costaría uno grande. Allá en África, mi corazón. Hasta de 44, 46, 48. No te vas a parar en 2 semanas. Pero mira, lo contenta quien te lo quita. Quiero un árabe puro. Eso sí, las tienen... Buen porte, madre mía. Pues nomás tiene porte, querida. Porte nomás, ¿eh? Ah, no, pues si no, no saben tan jodidos. No, pues es 48 nos mata. Pero si buscan grande, pues ahí ya está grande. Te digo, no te vas a parar en 2 semanas. Vas a estar así, como charrito. Pero muy feliz. ¿Cómo te fue? ¿Cuándo te recuperas? En 1 semana. Dice, yo conozco uno que él prefiere las señoras como nosotras por la experiencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos tomando tranquilas el café. ¿Cómo que señoras? Ceñitos, para no entrar en detalle. Vengan a Perú, acá hay de 44 un montón. ¡Ay, no manches! ¿En Perú? ¿De 44? Con las patas de navidad. ¿De verdad, Pati? A mí me gusta un dominicano, es muy lindo y romántico. Lo quiero conquistar, está soltero. ¡Pues vas! Xiomara le dice... Jime le dice a Xiomara... Ahora, yo soy muchacha casada, gracias. 44 años quedados, no, 44 centímetros. Yo tuve uno de Perú y tenía 4. No.
jeo, ma. Yo no estoy seniors, pero la experiencia la tengo. Mi ex me enseñó bien. Bueno, así dicen ellos. No que señoras, ni que nada. Señitos o señoritas, por favor. Damas. Señoras de las lomas, decentes. Con clase, con educación, por favor. Y hablando de 44 y 46, qué barbaridad. Lo bueno es que cómo nos entendemos, ¿eh? Sin necesidad de manejar las cosas, nos entendemos a la perfección. Muchacha, ándale, muchacha, señorita, jovencita. Somos muchachas casadas. Sí, la más indecente es la piedra de afilar. ¡Claro! Nosotras somos puras, castas, de mente, de cuerpo y de alma. ¡Qué barbaridad! Pero me gustan los peruanos. ¡Ay, no! No es mala onda, nunca había conocido un peruano, no te podría decir. Entonces, ¿sí es cierto lo que dices de los pakistaníes? ¡Pues sí! ¡De todo lo que he dicho es cierto! ¡Qué entretenida me tiene su plática! Pues a ver, muchachos, aquí. Somos chingados, nos entendemos. Sí, Fíjense, rápido, vamos a captar el asunto. Rápido, put attention. La lavadora necesita cuidado y mantenimiento. Un toque suave para los botones. Un toque suave para poder poner el producto, el jabón y el detergente para que funcione bien la máquina. Llenarla bien de agua para que esté al nivel. Y una vez que ya esté al nivel, poder meter la ropa para que empiece su funcionamiento. Chaca, 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 chaca. Como la lavadora tiene varios ciclos, no nada más acaba en 2 minutos. No, el primer ciclo dura 5 minutitos. El segundo ciclo dura 5 minutitos. Y el último ciclo ya es el último tirón, 4 minutitos. Hacemos un desahogue de agua para cambiar el agua, centrifugar y secar un poco. Chiqui, 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 chiqui. Una vez que se acaba la cosa, se vuelve a llenar el agua. Se vuelve a tener tantito la lavadora, ¿verdad? Porque ya está cansada la lavadora. Se le pone el agua para terminar de secar, ¿verdad? Se le apachurra el botón con mucho cuidado. Unos botoncitos con mucho cuidado, ¿verdad? Así, ¡ay, mira qué bonito! Y ya. Se deja, centrifuga, seca. Y se hace sacar la ropita para descansar. Así de fácil y de sencillo. Listo, las dejo. Voy por mi esposo. Vas, amiga. Así. Así, mis corazones. Mayra, tu esposo habla y entiende español. No, mi corazón no entiende español. Pero sí me da, No, no se enoja porque hago lives, pero sí sabe que estoy aquí. No quiero una lavadora, quiero un exprimidor. Bueno, cada quien busca, ¿verdad? Si tú estás buscando un exprimidor, buscas algo más intenso, ya es algo diferente. Entre mano y lengua, la lavadora se mantiene contenta y funcional. Mil. Exactamente, todo depende de qué tipo de funcionamiento le pongas a la lavadora. Ándale, como nuestra amiguita que ella quiere ser este exprimidor. Ella está buscando alguien fuerte que utilice bien el palo para poder exprimir el secador. Ya es otro nivel. Roms, yo quiero un refrigerador de doble puerta. Ya eso es algo más perverso. Eso ya es algo más... ¡Uy, uy, uy! O sea, de doble puerta. ¡Qué barbaridad! O sea, no te basta una sola puerta. Quieres 2 puertas, por Dios. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Dice, amiga, yo tengo 47 y pero ya no me gustan las lavadoras, ya no quiero saber nada de eso. Bueno, bueno. Uno de mi ex esposo es peruano y yo le enseñé, no sabía nada. Ay. Así pasa, así pasa. O sea, fortachón. Por eso te digo, o sea, si tú quieres de, así que esté. Para que lave mejor hay accesorios. Exacto, hay accesorios. Hay aceites especiales, hay lociones especiales, hay cremas especiales, hay juguetes especiales, hay ropita comestible que también funciona. ¡Uy! ¡Uy!
Es cosa de que ellos aporten, porque si van a salir de persignados, ay no, es que eso es mi religión. Ah, por favor, andan de locos con otras tipejas y no quieren dejar ahí. Ahora, algo muy importante, no nada más esperemos que ellos toquen los botones. Nosotros también tenemos que tocar los botones del refrigerador, así como lo puso nuestra amiguita. Tienes que saber buscar el enchufe perfecto en ese refrigerador para que funcione la marcha correcta. Si el refrigerador aporta, ya le hiciste. Si el refrigerador no aporta, a fuerzas te metes. Neta, mi esposo detiene de turco solo el pasaporte. ¡Ah! Jimenita, te pasas. Los juguetes no están permitidos, ni pegar a la pareja en el acto. Ajá, no. Pero es válido. He visto mujeres que compran juguetes en línea. O sea que... Me gusta tocar el de instrumental, el clarín. ¡Ay, ya no sé qué contestar! Ay, yo permití. No, pues. Pero si les enseñas un juguete, te lo avientan por la cabeza. Sí, porque ellos tienen la ideología de yo sé, yo puedo. A ver, ¿cómo es esto? A ver, espérate, que eso no funciona. Hace mucho, me acuerdo que cuando recién conocí a mi marido, me acuerdo que había ido yo una despedida de solteras y regalaron anillos vibradores así chiquititos, estaba redondito, era un anillo que te ponías en el dedo y vibraba, tenía forma de florecita y vibraba el mentado anillito, ya saben para qué, era una despedida de soltera. Y yo, pues en ese entonces éramos amigos y yo se le enseñaba. ¿Qué es eso? Pues es un vibrador. ¿Y tú lo usas? Le digo, no, lo regalaron. ¿Y para qué lo usan? Le digo, porque hay veces que los hombres no saben cómo se utiliza el funcionamiento del cuerpo humano y la mujer lo utiliza. Ay, no, no. Por eso uno tienes que explicarle a la pareja qué es lo que estás buscando, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? Así quedó. Pasó el tiempo, vine para acá, después de tiempo perdí mi periodo, me casé con mi marido. Y me dice muy inocente él, ¿qué opinas? ¿Chu o la maquinita? ¡Ay! Porque nunca la traje, o sea, nunca traje la maquinita, pero se acordó de del anillo. Y mi marido, no, pues no, no, o sea, no os preocupéis. Ya le eché porras. No, tú, mi vida, tú tranquilo. Dice, claro, tiene que ser la función doble, si no, no se vale. Exacto, N, pero si le enseñan juguetes sexuales, sí. Es pegado. Pati, como que no hay goles, ni una nalgada, no manches, así no, pues. No. Enedina, bueno, te dejo, voy a descansar. Descansa, hermosa, se asustan. Sí, lamentablemente. No, sí, sí hay nalgadas, ¿no? Ay, ¿cuándo fue? Dejen limpio las telarañas. ¿Cuándo fue la última vez que yo? ¡Uy! ¡Uy! No, sí, tiene poco. ¡No, sí! Desde el polvando las telarañas un poco. Dejen, hago memoria. No, sí. No, o sea, no como el sadomasoquismo. Que las dejan todas. ¡Ay, ay, ay, ay! Así no, o sea, no. Algo bonito, algo quedito, pues sí queda padre. Pase rápido, amiga, te mando un beso. Buenas noches a todas. Que descanses, hermosa. Gracias. Ay, yo también ya mero me voy para bañarme, arreglarme e ir. Pues es que sí, o sea, también hay niveles, no manches. No vayan a querer que te dejen así. Ay, mi Jimenita, yo también te quiero un montón. Que descanses. Tú eres muy joven, debes de dar mantenimiento seguido. Sí, o sea, el hecho que disfrutes, ¿verdad? Pues fíjate que el mantenimiento, pues más o menos. Pues sí, porque si vas a terminar toda tu vida, ay, 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 no, pues está cañón. Pero si los hacen en todas las posiciones, ay, no te sabría decir. Yo me imagino que sí. Yo me imagino.
María, es lunes allá, ya, mis corazones. Así que vámonos, mis corazones. Vámonos a descansar, vámonos a dormir. Mañana es lunes para ustedes, empezamos la semana. Uy, de ya, ya te perdiste, ya me voy. Hablamos de lavadoras, hablamos de 44, de 46 y de 48. Hablamos de hombres de África. Hablamos de juguetes. Qué bonito recordar juguetes. Sí, corazón, escríbeme, no te preocupes. Hablamos de qué más hablamos. Uy, uy. Gracias, mis corazones. Ya me voy, Mijaili, ya me voy al cometido de allá. Va que va. A todas ustedes, mis niñas hermosas, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy conmigo. Gracias. Claro, a descansar, mis amores. Es hora de descansar para todas ustedes, ¿ok? Cuando regrese, te mando mensaje. Eso, sí. Va que va, mis niñas hermosas. Cuídense mucho. Que Dios me las bendiga a todas. Nos estamos viendo en los siguientes videos. Que descansen. ¡Ala, Jafis! ¡Sí! Gracias, Jaili, te quiero. Ya me voy. Una, dos, tres. Bye, bye.